Hola mis adipolis, bienvenidos a un nuevo video más de este tu canal Latina Enamorada de India. Pues por aquí ya estamos amaneciendo, como se han podido dar cuenta, pues por aquí me andan todo a lo natural. El día de mañana van a ver el videito, este video que acabo de grabar, de grabar de donde he ido. Sí chicos, empezó nuestra caminata, pero antes de saltarme a lo que ya hemos empezado otra vez, a renovar nuestra vida, pues les voy a mostrar un poquito de información sobre lo que se acaba de celebrar en el sur de la India, a 8 horas del pueblo de donde yo vivo. Es una comunidad más grande en la religión del hinduismo y del islam, netamente en eso. Y pues se llama el Juma Mezquita, que es en español para ustedes. Es una historia muy, muy linda que tiene que ver mucho en comunidad con dos religiones, el islam y el hinduismo. Así que pues chicos, entonces miren este pequeñito video hasta el final. Ya sabes, no olvides dejar tu like, suscribirte si aún no lo has hecho y compartir este canal para seguir creciendo rapidísimo. Nos vamos a mirar los siguientes clips, que fue gracias a la ayuda de una de nuestras suscriptoras. Y pues sé que me estás mirando y muchísimas gracias por mandarme estos clips para poder compartirlo con toda esta comunidad de Latina Enamorada de India. La Sheraman Juma Masjid es una mezquita en Kodungallur, en el estado de Kerala, India, construida en el 629 a.C. por Malik bin Dinanar. Es la mezquita más vieja de India y la segunda mezquita que ha ofrecido el sermón del viernes. Puesto que la mezquita fue construida durante la vida de Mahoma, se dice que los cuerpos de algunos discípulos suyos fueron enterrados aquí. Desde tiempos remotos, el comercio entre Arabia y el subcontinente indio ha sido activo. Aún antes del establecimiento del Islam en Arabia, los comerciantes árabes visitaban la región de Malabar, que era un vínculo entre los puertos del subcontinente indio y del sureste asiático. Con el advento del Islam, los mercantiles árabes propagaban la nueva religión dondequiera que iban. Conmovidos por los principios del Islam, varios indios que habitaban la costa de Kerala se convirtieron. Se dice que el rey Cheraman Perumal de Kerala era el primer rey que se convirtió al Islam en India. Pues según una leyenda popular, un grupo de compañeros de Mahoma visitaron Kodungallur, que es este distrito donde estaba el famoso Cheraman Perumal, que en aquel entonces era el rey. Había dado testimonio a un acontecimiento milagroso, la hendidura súbita de la luna, el milagro celebrado de Mahoma, y al preguntar aprendió que esto era una señal indicando que un mensajero de Dios vendría de Arabia poco después. Perumal viajó a la Meca, donde se incorporó al Islam y se aceptó el nombre Tajuddin. ¿Qué es la Meca? Está en Arabia Saudita, el lugar sagrado de la religión del Islam. En el camino, mientras regresaba a la India, nuestro famoso Tajuddin, que fue el rey de Kerala, falleció en Salalah, en el sultanato de Omán. Se dice que en su lecho de muerte autorizó a algunos compañeros árabes para regresar a su reino y para difundir el Islam. Por eso, un grupo de musulmanes dirigido por Malik bin Anar y Malik bin Habib llegó al norte de Kerala y construyó la Cheraman Juma Mezquita a Kodungallur. Poco después, Perumal viajó a la Meca, donde se incorporó al Islam y aceptó el nombre de Tajuddin. Pues esta mezquita fue construida según el estilo de los templos hindús. Como los templos hindús tradicionales, la mezquita usa cándiles, o sea, lámparas de aceite, el púlpito de palo de rosa desde el cual el sacerdote recita el sermón del viernes. Es cubierto con esculturas similares a las de la arquitectura hindú. Thank you.
mis adipales ya miraron esta pequeña festividad. Es obvio que si yo hubiera ido ahí, pues hubiera grabado muchas más cosas, porque es un festival muy grande que dura muchísimos, muchísimos días. Mi amiga dice de que pues han estado casi como 3 días en puras celebraciones. Incluso el gobierno para ese pequeño distrito dio como que el feriado, algo de 2 días, nada de colegios, nadie trabaja, nada por el estilo. Es una peregrinación obligatoria que tienen que hacer al menos todos los hinduistas de este lado del sur de la India, pero dicen que hay muchos devotos que vienen desde el norte, a veces hasta 3 meses caminando desde el norte hasta aquí a Kerala, para que puedan asistir a esa festividad muy importante para ellos. Se dice de que este rey fue muy querido y actualmente es considerado como un santo, es muy milagroso, y pues entonces ellos creen mucho y no tienen nada de broncas ni de pleitos con esto de la conversión al Islam, o que tengan ellos la decisión de pertenecer a otra religión, porque simplemente este rey que falleció dice que dejó bien en claro que lo más importante de todo es tu espíritu, tu corazón, tu manera de pensar y todo lo que tenga que ver con tu interior. Y pues entonces ellos siguen como que ese plan. Es como, por ejemplo, mi gente, para las viejas que están acá o las nuevas que recién llegan, te invito a que mires mis videos de Mumbai. En Mumbai igualmente yo asistí a una mezquita donde ni siquiera yo sabía que existía eso. Nunca ellos aquí me mencionaron sobre esa mezquita y me sorprendí tanto de que dentro de esa mezquita, valga la redundancia, haya hinduistas, incluso que se colocan todo el velo como la religión del Islam, que se colocan la farda, que es la vestimenta negra, y están normal con su cintura aquí, con sus anillos en el pie, que representa la religión del hinduismo. Y pues ellos asistían, estaban dentro de esa mezquita para que hagan la oración, vayan a hacer la peregrinación, porque igual lo hacen ahí, vayan a escuchar esos cantos que aquí te voy a dejar para que goces de ellos y te acuerdes un poquito de lo que viví en Mumbai. Y dicen de que esa mezquita es muy, pero muy milagrosa. Rosa, ¿a ti te hizo algún milagro? ¿Tu fe movió montañas? Sí, pero eso queda para mí. Y pues desde que yo asistí a esa mezquita, el mundo de la India o las oportunidades que existen en este lado de la India se fue abriendo para mí, que ojalá pronto se concluya. Y pues chicos, la gente lloraba con una tanta emoción, con un sentimiento único, siendo de la religión del hinduismo, simplemente que respetan que es una mezquita y se van vestidos tal y como de repente fuese una religión del Islam. Y pues chicos, como les vuelvo a repetir, en esa mezquita de Mumbai parecía casi lo mismo de lo que me están hablando, que es aquí, de lo cual les he mostrado ahorita los clips, porque dicen que también fue como que fue como que un devoto muy grande del Islam, murió ahí yéndose a la Meca, o sea, casi la misma historia. Son hechos reales, pero dicen que como yéndose a la Meca y luego como que el avión se cayó a ese mar justamente donde construyeron esa mezquita en Mumbai, como que hubo un accidente, él murió ahí. No, perdón, ya me acordé. Él se fue a Arabia Saudita, a la Meca, se convirtió al Islam, regresando a Mumbai, en el mar que pertenecía a la India, por un país cerca a la India, el avión tuvo un accidente, se cayó y como que el cuerpo resultó flotando en las costas de Mumbai, en donde está esa mezquita que he ido y les he mostrado video de eso. Entonces es ahí donde la comunidad del hinduismo y del Islam construyeron esa mezquita en medio del mar, en las costas del mar, de la playa de Mumbai. Y pues chicos, entonces algo así parecido es la historia de aquí de Kerala, pero aquí sí no está en toda la playa, sino está como que ya en tierra. Y pues a mí me pareció muy muy bonita esta festividad que mi amiga me mandaba los videos. Es un baile muy bonito, danzas típicas tradicionales del Kerala, incluso la gente que ustedes han visto pues está con su vestimenta que representa Kerala, con su tul negro, sin polo, hacen la peregrinación
sin zapatos, caminan 3 meses, 4 meses hasta llegar aquí. ¿Y qué es lo que tienen que hacer, Rosa? Antes de que ellos entren al templo del hinduismo, porque por eso vienen, primero su derecho, su deber es pasar, entrar a la mezquita, hacer la oración ahí. Simplemente que ellos no hacen la oración del Islam, que se arrodillan, no, simplemente ajuntan sus manos como el saludo de Namasté, y pues entonces ahí hacen su oración, agradecen, porque ahí está enterrado el rey que se convirtió al Islam. Entonces ellos van por ahí, sí o sí, primero tienen que ir por ahí, hacen su ceremonia, como han visto en el video, sus cantos, sus bailes, sus donaciones y todo, y luego tienen que ir caminando a unas montañas inmensas donde está el famoso templo, muy muy representativo de la religión del hinduismo. Tienen que hacer muchas más caminatas, pasar en elefantes, hacer todo lo que acaban de ver, y pues dicen que es una celebración muy hermosa. Asisten miles y miles y miles de personas. Así que pues chicos, espero tener alguna oportunidad de ir algún día y mostrarles personalmente. Está a 8 horas de donde vivo. Obvio que me puedo ir en tren. Vamos a ver si se puede hacer el año que viene. Muchísimas gracias por seguirnos hasta aquí, y pues ahora sí, me cae este videito para mostrarte un poquito de mi nueva rutina que acaba de empezar desde hoy día. Así que pues chicos, nos estamos viendo en el segundo contenido de este video. Y aquí estoy, mi gente, por fin llegó la rosa que ustedes querían mirar y la que yo quiero sentir. Pues empezamos esta semana, 16 de enero, por el lado del sur de la India, en Kerala. Estamos por aquí caminando. Hoy día empezamos 6 de la mañana, pero como está haciendo frío este invierno, demora en aclarar, y pues ahorita ya estoy de regreso a casa. Y me acompañó la tía de mi esposo, la que es profesora, pero vamos a ver si es que se anima a salir. Le animé a hacer caminata, y pues entonces estamos con ella. Hoy día va a ser un video muy bonito, porque por fin estoy de pata de perro, y me invitaron a un pueblo que se llama Wandur, donde nuestra amiga Mosfira, la que me acompañó en Mumbai, como ella es profesora, su instituto, todo lo que ustedes ya saben, hoy día le toca hacer supervisión de sus estudiantes que están practicando en diferentes escuelas de ese pueblo. Y pues me invitó para ir a supervisarlas, visita y todo. Y pues no se pierdan este video muy interesante. No olvides regalarnos un like, suscribirte si aún no lo has hecho, y compartir este canal para seguir creciendo rapidísimo. Se me va el aire. Y bueno, miren, por acá estoy con la tía. ¿Es el ama? Estoy aquí con ella. El doctor le recomendó que camine 45 minutos porque tiene el colesterol un poco subido, y pues entonces eso aproveché y me va a acompañar en mi caminata. Hoy día agarramos otra ruta, chicos. Todo esto de aquí hemos caminado hasta el fondo. No he ido por la parte de la montaña porque como está muy oscuro temprano, por aquí es la parte de la montaña, ya saben que esta es mi salida y voy a casa, ¿no? Pero es que como está muy oscuro, entonces es un poco peligroso. Así que hemos venido por la carretera principal.